Ya falta poco para el 15 de agosto, el día en que vamos a conocer esta nueva versión de La Madrastra, protagonizada por Araceli Arámbula y Andrés Palacios, y ahora ya conocemos quiénes van a ser los actores encargados de darle vida a los hijos de La Madrastra, que en este caso van a ser interpretados por David Karolewi, Ana Tena y Emiliano González, estos personajes que fueron interpretados en su versión anterior por Ana Layefka, Mauricio Aspe y Mike Biagio. El hijo menor en este caso va a ser interpretado por Emiliano González, y si está basada en la versión original, en la chilena, este chico es hijo de Esteban, del protagonista, con una chica que desconocemos. Pero si está basada en la versión de Victoria Rufo, allí resulta que este chico no es hijo de Esteban, sino es hijo de una de las hermanas de este. Otro personaje que ya descubrimos por quién va a ser interpretado es el personaje de Ana Rosa, que fue interpretado por Marta Julia en la versión del 2005, y ahora va a ser interpretado por Denia Galeano, quien fue la villana de Mi Fortuna es Amarte. Ahora este personaje pasa a llamarse Paula Ferrer y va a ocupar este rol, que en la versión del 2005 se le dio mucho más protagonismo, pero que en la versión original en Chile, este personaje pasa sin pena ni gloria, no fue tan relevante y sale de la historia porque acepta que Esteban no es de ella y se va del país. Ahora vamos a ver qué tanto desarrollo le dan a esta historia y qué tanto desarrollo le dan a los hijos, que yo principalmente odiaba el de Estrella, interpretado por Ana Layefka. Era espectacular, pero como estaba tan bien interpretado, la odiábamos. Ahora vamos a ver qué tal lo interpretan estos chicos.